de instar a la comunidad a que tengamos unas medidas de prevención mínimas en el paso sobre el puente Matiquí. Este puente es resultado de un negocio jurídico que viene de la administración pasada, que estamos con diferentes situaciones jurídicas resolviendo, que el contrato se encuentra actualmente suspendido y que las obras en este momento construidas, como lo es el puente ya existente, en este momento genera un riesgo en su acceso, que es la pérdida de la banca. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, como recomendación tenemos respetar la señalización. Va a haber unos avisos importantes ubicados tanto en la salida hacia Florencia como en el ingreso quienes vienen desde Morelia. Aparte de ello, una velocidad reducida, máximo 20 kilómetros en el tránsito, teniendo en cuenta que va a haber un solo carril habilitado. Allí vamos a tener también agentes de tránsito en espacios para que puedan regular el tráfico vehicular y esta medida se pueda cumplir. Sin embargo, en todo caso, no estando allí los agentes de tránsito, es un llamado a la comunidad para que cedamos el paso, para que en el momento de que vaya un vehículo sobre el puente, nosotros cedamos el paso y permitamos también que el tránsito se normalice, aún con el traumatismo que genera. Aparte de ello, un vehículo a la vez sobre el puente, no podemos permitir que haya más de dos vehículos por el riesgo también que está generando la estructura. No tenemos una dificultad grande, como lo hemos venido manifestando con respecto a la situación jurídica, el contrato, la obra se encuentra suspendida, pero hay presuntas irregularidades que el municipio ya ha puesto en conocimiento de los entes de control. Esto se han hecho diferentes mesas de trabajo, comités de conciliación y esperamos mañana, en horas de la mañana, que tenemos nuevamente a las 6 de la mañana, comité de prevención del daño antijurídico, poder tomar una decisión definitiva con respecto al negocio jurídico. Esto, a la par, nos va a generar una solución también a lo que podamos hacer en la vía. Tenemos un avalúo comercial que en este momento se inició el proceso de contratación la semana pasada y ya a hoy estamos con informe de evaluación definitivo, adjudicación el día de mañana e iniciaría el plazo de ejecución de este contrato para que podamos tener el resultado de estos precios por los cuales se sentaría a negociar el municipio con los dueños de estos bienes privados y poder así entonces hacer esta negociación y poder habilitar el puente existente. Este puente existente que lo podamos habilitar es una gran solución por ahora para que podamos empezar a atender el puente que está paralelo, que es el anterior.